Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. La doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. La licenciada Krisna Judith Villado Mejía, fiscal especializada en delitos electorales del Estado de Tamaulipas. Y será moderada por la doctora Minerva Martínez Garza, asociada del Colegio de Abogados de Nuevo León, AC, de quien me permitiré leer una breve semblanza para cederle el uso de la voz. La doctora Minerva Martínez Garza es doctora en Derecho con la calificación de sobresaliente summa cum laude y acreedora del Premio Extraordinario por la mejor tesis del año. Asimismo, es especialista en derechos humanos y se desempeñó como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León del periodo 2007-2015. Es profesora emérita y decana de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como subdirectora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos. Adelante, doctora, tiene el uso de la voz. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí compartiendo el presidium con tan grandes personalidades y con todas y todos ustedes. En primer lugar, tenemos la ponencia del maestro en Derecho Roberto Herrera Hernández y me voy a permitir leer su síntesis curricular. Es mexicano, ciudadano duranguense, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En su carrera jurídico-electoral fue vocal distrital del Registro Federal de Electores del entonces Instituto Federal Electoral del 1 de junio del 93 al 9 de mayo del 2007, además de ser presidente de la Comisión Distrital de Vigilancia. Cuenta con experiencia como asesor jurídico del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. Fue consejero electoral del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Durango, así como fue titular en el cargo de Coordinador Electoral A del Cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, del entonces Instituto Federal Electoral. Actualmente es consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango. En materia electoral judicial, fue magistrado electoral del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Durante ese tiempo asumió la presidencia de la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Fue integrante del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, y asimismo fungió como presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. Integrante de la Comisión Redactora del Código Modelo de Ética Judicial Electoral del Tribunal Electoral y cuenta con experiencia docente, es catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuenta con trabajos de investigación que han sido publicados en revistas y libros del ámbito local y nacional. Ponente en diversos cursos, seminarios, conferencias y diplomados, tanto en México, Estados Unidos como Europa. Comentarista de diversas obras literarias en materia jurídica de como derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derecho electoral. Después de esta breve síntesis, me permito pasarle el micrófono al magistrado. Sí, tiene 10 minutos para poner. Buenas tardes, tengan todas y todos. Antes que nada, quisiera agradecer esta invitación que nos ha hecho de manera cordial el doctor Gilberto de Hoyos, titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en Nuevo León, y por supuesto al doctor Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para nosotros es muy importante poder compartir estos escenarios con distinguidas personalidades
con magistraturas de los tribunales estatales electorales y, por supuesto, de las consejerías de los institutos electorales de cada una de las entidades federativas. Decirle que cada proceso electoral debe dejarnos una experiencia, pero sobre todo también un gran reto. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que ver, visualizar, hay varios cuestionamientos que nos hace la sociedad. Entre ellas, ¿qué estamos haciendo como instituciones para que poder convencer a la ciudadanía, a la sociedad en general, que se apropien del espacio público? Esto es, que participen a cabalidad en los procesos electorales, pero que también le exijan a sus representantes, a quienes elegimos, que cumplan a cabalidad. Y, por ejemplo, podemos decir de entrada que todos los organismos electorales protegemos a cabalidad los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y que en el caso de Durango, en estos últimos 2 años, donde elegimos a 25 diputaciones, por primera vez en la historia de Durango tenemos 13 diputados y 12 hombres y 12 mujeres. Gracias a algunas acciones afirmativas, a los acuerdos que emitimos en el seno del Consejo General, del propio Instituto Electoral y Participación Ciudadana en el Estado. Y en este 2022, donde elegimos 406 cargos, y también producto de acciones afirmativas, podemos decirles que 18 mujeres encabezan los ayuntamientos. Pero no nada más eso, ¿cómo participan las mujeres a cabalidad? Nosotros, en el 2021, de 85 funcionarios electorales, 44 fueron hombres y 41 mujeres. Con esa visualización, para nosotros en el 2022, tenemos que 383 funcionarios municipales, hoy en día podemos decir que el 57% son mujeres. Este es producto de ir tomando esas experiencias y esos retos proceso tras proceso. ¿Y cómo decirle al 100% de la lista nominal, a todas aquellas personas que integramos la lista nominal, que debemos salir a votar? Hay un dato muy interesante. El promedio de votación en una elección intermedia a nivel federal, el promedio es el 50% de la votación, 53%, a excepción del 97 y 2001, que estuvo entre el 53 y 57%. Y que las elecciones donde elegimos a la presidencia de la República, el promedio es el 63%, con excepción, por supuesto, de la del 1994, donde se eligió, donde salimos a votar, el 76%. Pero estamos hablando como excepción. ¿Y cómo podemos rebasar ese 53% y ese 63%? Única y exclusivamente tomando experiencia, aceptando ciertos retos. Y entre ellos, ¿cuáles son los principales retos que tenemos como autoridades electorales? En primer lugar, que confíen en sus propias autoridades electorales. Este es un primer paso, porque hoy en día tenemos escenarios donde pueden desaparecer los organismos públicos locales electorales y los tribunales estatales electorales. Pero ¿con base a qué? Si las autoridades electorales, y pongo como ejemplo el Instituto Nacional Electoral, hoy en día 6 de cada 10 personas confían en el Instituto Nacional Electoral. Y ese es nuestro reto principal hoy en día, generarle confianza a la ciudadanía. Después de las Fuerzas Armadas, de las universidades y Fuerzas Armadas, una institución con mayor credibilidad, pues son los organismos electorales. Ya lo dijo el ingeniero, por ahí lo mencionó el doctor Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Cómo es posible que los que menos confianza, los entes en que la ciudadanía menos confía, son en los diputados federales, en los diputados locales, en las senadurías y en los partidos políticos? Pues a ellos se les está encargando una gran reforma. Qué paradójico. Ellos son los encargados de reformar o no la ley. Y a eso es a lo que tenemos que apostarle.
¿Qué reto también tenemos? Aparte de que salga la ciudadanía a votar, convencerlos, darles nosotros como autoridades electorales las herramientas suficientes para que conozcan a sus candidatos y le exijan una vez que ocupen un cargo de elección popular. ¿Qué otra cosa tenemos que nosotros que visualizar? Los jóvenes y los adultos mayores. La lista nominal está compuesta en gran mayoría por jóvenes y por adultos mayores. A ellos hay que convencerlos, sobre todo a los jóvenes, que salgan a votar. ¿Por qué? Porque forman parte de esa gran, lista nominal. Otra cosa que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a visualizar una política de inclusión? Nosotros en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Durango visualizamos a todos los grupos minoritarios para que puedan tener una real representación en cada uno de la Cámara de Diputados y de los ayuntamientos. Y pongo como ejemplo, si con las acciones afirmativas hoy en día a nivel federal podemos decir que hay 16 diputaciones de la comunidad indígena, tenemos dos afromexicanos, tenemos cuatro de tienen personas con alguna discapacidad, tres de la diversidad sexual y tenemos más de 10 migrantes. Ah, pues esos grupos tenemos que visualizarlos a cabalidad para que puedan estar en los órganos de representación. Por supuesto, la no discriminación es un tema que debe de preocuparnos a cabalidad, pero por supuesto, ya lo mencionaron aquí, que haya un proceso electoral de verdad competido con fuerzas políticas que realmente sean una opción para la ciudadanía y puedan ser una opción real de representación de los ciudadanos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Fortaleciendo a los partidos políticos, dándoles a conocer a los ciudadanos qué oferta cada candidatura y las exigencias. Pero por supuesto, nunca debe ser los recursos públicos y los programas sociales que puedan influir en la conciencia de la ciudadanía. Por eso es la cultura cívica lo que nosotros tenemos que fortalecer hoy en día, para que el ciudadano no acepte vender su voto, para que el ciudadano vote de manera informada y de manera razonada. A eso le apostamos. Hoy en día, decir que podemos tener un solo organismo a nivel nacional, les pongo como ejemplo. En el 2021, que tuvimos elecciones concurrentes, el Instituto Nacional Electoral registró a 3,478 candidaturas. Los 15 entidades federativas que tuvieron proceso electoral local registraron a 257,000 personas que pretendían ser candidatos. El Instituto Nacional Electoral en el 2021 tuvo 300 cómputos. Los 15 entidades federativas, 19,272. Quejas. El Instituto Nacional Electoral nada más recibió 180 en el 2021. Y las 15 entidades federativas, cerca de 9,050. Esos son datos duros. Por eso, ¿cómo va a ser una autoridad única quien lleve a cabo todos estos? Tenemos grandes retos, pero la principal es generarle a la confianza a la ciudadanía, fortalecer a la ciudadanía, darles a conocer qué hacemos y convencerlos de que estamos haciendo las cosas bien. Para que esos 6 ciudadanos de 10 que confían en sus instituciones electorales pasen a formar el número 1, que se alce la voz de la sociedad y que defienda a cabalidad a las autoridades electorales. Porque estas autoridades electorales son los que han puesto la mesa para que hoy todas las fuerzas políticas estén representadas en el Congreso de la Unión y en cada una de las legislaturas de los estados, pero también en todos y cada uno de los ayuntamientos. A eso le apostamos, a la confianza de la ciudadanía, a que confíe en nosotros y que salgan y alcemos la voz de que este sistema nacional electoral es un sistema que ha dado resultados. Y a eso le apostamos. Por mi parte, gracias. No sin antes darle un cordial saludo al doctor César Wong y en ellos a todos los asistentes. Muchas gracias.
Bien, después de escuchar las palabras del consejero Roberto, Roberto Herrera, me permito leer la síntesis curricular de la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, obteniendo el mérito académico al mejor promedio de su generación. Maestría y doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Procesal y Justicia Alternativa por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Docente investigadora de la Unidad Académica de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Docente invitada en el Centro Didáctico Euroamericano de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional de la Universidad de Salento, Italia. Reconocimiento del Premio Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 2020 por su destacada trayectoria profesional y jurisdiccional. Ha sido juez instructor del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, juez proyectista del Tribunal Electoral del Estado de Colima y secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la presidencia de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit del 2017 al 2024, presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, secretaria técnica del Consejo Académico del Doctorado Interinstitucional en Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, reconocimiento al perfil deseable PRODEP, miembro de la Asociación Colombiana de Derechos Procesal Constitucional, integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y vicepresidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Ha sido conferencista internacional en España, Italia, Francia, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Perú y Costa Rica. Ha realizado diferentes estancias postdoctorales e investigaciones que ella misma me ha pedido que las omita para obvio de tiempo, pero realmente tiene un currículum impresionante. Magistrada de la... Muchas gracias, doctora Minerva. Sin duda, la amistad que nos une ha realizado esa generosa presentación de su servidora. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar en esta maravillosa ciudad, tanto que me gustaría quedarme con ustedes posteriormente. En primer término, y desde luego que mi agradecimiento al fiscal, al presidente de la Fiscalía, de la Asociación Mexicana de Fiscales, Gilberto, sin duda Gilberto de Hoyos, ha realizado un trabajo espléndido, no solo al frente de esta institución, sino a nivel nacional, no solo divulgando el conocimiento, sino en la Procuración de Justicia. Desde luego, mi admiración y reconocimiento y agradecimiento. La magistratura electoral a nivel nacional no sería lo que somos sin el liderazgo del doctor César Wong, quien nos impulsa, nos cobija, nos escucha cuando tenemos incluso problemas dentro de la magistratura electoral y a través de toda su experiencia y liderazgo siempre es esa mano amiga que necesitamos. Gracias de veras, César, por mi admiración y mi cariño para ti. Y desde luego también agradecer la presencia de las magistradas, magistrados de los diversos tribunales electorales, fiscales electorales, del doctor Osvaldo, de quienes me acompañan en esa mesa, de todos ustedes, de amigas queridas, la consejera electoral, la presidenta del Tribunal Electoral de Puebla, la doctora Ángeles también, consejera de Transparencia, mi presidente del Tribunal Electoral de Nayarit, y de todos ustedes que nos regalan su tiempo para compartir. Yo quisiera hablar con ustedes de las experiencias que tuvimos en el pasado proceso electoral. Sin duda, los tribunales electorales tienen un papel protagónico en la consolidación del Estado democrático del derecho, no solo juzgando la controversia y haciendo la protección de los derechos políticos electorales, sino
hacen un papel fundamental, que es proteger la paz social a través de esta resolución de las controversias, protegiendo la voluntad del electorado, que no haya falsificación de esa voluntad para decidir quién lo gobierna. Pero sobre todo también realizamos control concreto de constitucionalidad y convencionalidad cuando interpretamos la norma nacional y aplicamos los tratados. Es por eso la importancia de la jurisdicción electoral. El pasado proceso electoral de junio del 2021 se llevaron a cabo el proceso más grande de la historia de nuestro país. Decidimos renovar 21.368 cargos de elección popular en las 32 entidades federativas. El Nayarit, que es el estado donde yo imparto justicia, coincidimos por primera vez a partir de la reforma del 2014 con las elecciones federales, y en nuestro estado decidimos diputados, la gobernatura, 30 diputados, la gobernatura, 20 municipios y 197 regidurías. ¿Cuál fue el índice en mi entidad de la participación ciudadana? Sin duda fue una participación la menos, digamos, activa de la historia. El porcentaje fue el 53% de los ciudadanos, pero el elemento que yo encuentro o que creo justifica esa baja participación fue el hecho de que estaba la pandemia. Ir en elecciones y participar no es fácil para el electorado. ¿Qué común denominador tuvo la elección de Nayarit y las elecciones en las diferentes entidades federativas y a nivel nacional? Sin duda, hubo una tendencia de los órganos jurisdiccionales electorales para la protección de la representatividad política de los grupos vulnerables, así históricamente vulnerables como las mujeres, porque los órganos jurisdiccionales, ahora sí que tomamos la batuta en la construcción de este Estado democrático de derecho, y ante la omisión legislativa de las acciones afirmativas, porque no teníamos normatividad, sino que es a través de los reglamentos que hicieron los OPLES y de las acciones afirmativas que hicieron los tribunales, protegimos la participación paritaria de las mujeres, la diversidad sexual, la participación de los grupos indígenas y de los grupos migrantes. Finalmente, creo que, y estoy convencida, y no solo como una parte del derecho que tenemos los ciudadanos a tener la representatividad política, yo creo que el papel que ha tomado los órganos jurisdiccionales electorales es lograr compensar en nuestro país tanta desigualdad y sobre todo en el acceso al poder público. Por eso, porque la igualdad lleva implícita la no discriminación y se hicieron estas acciones afirmativas. Así, gracias al actuar del órgano jurisdiccional en mi entidad, hoy podemos decir que tenemos un Congreso no solo paritario, sino donde las mujeres tienen más allá del 60%. De los 30 cargos de elección popular para diputados, 60% son mujeres. Y una de las interpretaciones que hizo sus servidoras fue justamente que cuando se tenía que asignar la asignación de representación proporcional en la lista de los partidos políticos, era no seguir la alternancia de género, sino que el segundo lugar también fuera mujer y que fuera mujer indígena. Y otra de las medidas que nos ayudó muchísimo como experiencia dentro del proceso electoral es que las listas de representación proporcional, tanto en la elección de diputados como en los 20 ayuntamientos para la integración de las regidurías, fueran encabezadas por mujeres. Porque en Nayarit tenemos el único sistema que no se tiene en otras entidades federativas, es que los regidores no se votan por planillas, sino que se votan directamente por el electorado. Ven como si a través de este federalismo judicial, nosotros, los órganos electorales a nivel local, a veces aportamos figuras que incluso son más novedosas que a nivel central. Por eso yo sí que me decanto
como una gran defensora del federalismo judicial. Por tanto, en estas acciones que tuvimos, se logró la paridad en el ayuntamiento y así tenemos que también de los 20 municipios, 8 mujeres como presidentas municipales, lo cual tenemos el 40%, y en el Congreso el 60% son mujeres. De las regidoras, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, fueron 53 regidoras. Esto es muy importante por el avance de la paridad. Otro tema que estuvo muy presente fue si debería de existir reelección antes que la paridad. Desde luego que determinamos que no, porque la reelección, si bien no es un derecho autónomo por sí mismo, la paridad sí es un principio, y es un principio constitucional, por lo cual debe de estarse protegiendo incluso antes que la propia reelección. Otra acción muy importante, otra acción afirmativa, fue la protección a nuestros grupos y pueblos indígenas. Ante una pregunta que hicieron estos pueblos indígenas al Instituto Estatal Electoral, de qué forma se les tomaría en cuenta en el proceso electoral local, el instituto le dijo que se estaban haciendo acciones. En cambio, llegó esta petición ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral no solo determinó que se esperaran acciones futuras, sino que se les incluyera dentro del proceso electoral y que se hiciera una consulta popular en los diferentes municipios donde la población tenía más del 40% de población indígena y que se hicieran las condiciones para una representación efectiva de nuestros pueblos originarios en el estado de Nayarit. Gracias a estas acciones, pero no fue fácil, tengo que decirlo, y creo que este es uno de los retos, gracias a esas acciones, hoy podemos decir que en el estado de Nayarit tenemos 2 diputadas que son mujeres indígenas, 2 ayuntamientos que se encuentran gobernados por grupos originarios indígenas y también regidores que son integrados por estas fórmulas. Y en las listas de representación proporcional se obligó a los partidos que también se registraran candidatos indígenas. Sin duda, esto se intenta hacer una participación igualitaria en el ejercicio del poder. El otro tema que estuvo presente en nuestras elecciones y que el Tribunal Electoral también aportó fue el voto migrante, como la participación política de las comunidades migrantes. En ese sentido, se exigió a todos los partidos políticos que en sus listas de representación proporcional, dentro de los 6 primeros lugares, se registraran candidatos migrantes. Si bien no hubo ningún candidato migrante que accediera al poder porque no le dieron las cuotas suficientes a todos los partidos para tener todas las posiciones, sí que, por ejemplo, hubo una sanción a un partido local que no registró dentro de sus listas a un candidato migrante y a pesar de que tuvo el umbral legal para acceder a la representación proporcional, porque llegó al 6% de su votación, se le quitó la candidatura por no haber registrado un candidato migrante. Sin duda, otra experiencia, y con esto voy finalizando, porque el dios Crono ya nos está consumiendo, que es el dios del tiempo, otra experiencia que nos da el proceso electoral, que hay un desencanto en las candidaturas independientes, y ustedes pues lo sabrán muy bien, ¿no? Con sus candidatos independientes que han tenido. Si bien el proceso electoral en Nayarit del 2017 había un auge de las candidaturas independientes, en el pasado proceso electoral no hubo candidatos independientes. Y, por tanto, creo que un primer reto es reflexionar por qué está fallando el diseño de acceso a poder de esta figura a que prácticamente ha sido abandonada. Sin duda, es necesario seguir trabajando en las acciones afirmativas para la diversidad sexual. No tuvimos seguir trabajando en la implementación de medidas encaminadas a incrementar la posibilidad de las mujeres en el ejercicio del poder
público, pero sobre todo libre de violencia. Nayarit se ha caracterizado, también auspiciado por todos nosotros, en que el artículo 14 de la ley electoral nos dice que resulta inelegible cualquier persona que ejerce violencia política contra la mujer y que su sentencia ya sea cosa juzgada sobre violencia política. Finalmente, creo que es importante no dar un paso atrás de todo lo que hemos logrado para hacer una democracia más igualitaria. Cada proceso electoral representa un reto mayúsculo, pero también genera grandes experiencias que deben servir para que sigamos perfeccionando nuestro modelo democrático electoral, que siempre debe estar fortaleciendo y no únicamente para cumplir caprichos electorales, sino guiados para tener mejoras prácticas y principios democráticos que nos haga vivir en una sociedad más igualitaria, plural y representativa. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien, después de escuchar esta disertación sobre el tema de paridad y específicamente de acciones afirmativas, me permito leer la semblanza de la maestra Krishna Judith Villado Mejía. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cursó la maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la maestría en Derecho Electoral por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Se ha desempeñado en diversas funciones de Procuración de Justicia, tales como mediadora penal, agente del Ministerio Público. Asimismo, laboró en el Congreso del Estado de Tamaulipas como jefa de Departamento de Armonización Constitucional, designada fiscal especializada en delitos electorales por mayoría del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, tomando posesión el día 11 de marzo del 2021. Vigilando las elecciones concurrentes del 6 de junio del 2021, en la que se eligieron miembros de los ayuntamientos, diputados locales y federales, considerada la más grande de la historia. También vigiló las elecciones del 5 de junio del 2022, en la que se eligió gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas. Finalmente, en fecha 2 de septiembre de 2022, fue designada como presidenta del Comité Técnico de Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas. Le cedo el micrófono. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias por tan bonita presentación. Es un gusto para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la FEDE Tamaulipas, estar aquí presentes, compartiendo las experiencias y los retos que nos traen los próximos procesos electorales. Muchas gracias también al maestro Gilberto de Hoyos por la invitación que nos ha hecho. En los últimos 2 años en Tamaulipas tuvo 2 procesos electorales de relevancia para la vida política de la entidad. Por un lado, en el periodo 2020-2021 se desarrollaron las elecciones para diputados federales, legisladores locales y autoridades municipales. Y por otro, en 2021-2022 se eligió gobernador del estado. Obsta decir que todos los procesos electorales son diferentes en el país, en cada estado o incluso por regiones. A partir de este precepto, comparto con ustedes 3 experiencias que dejan estos retos, en particular para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Tamaulipas, pero que sin duda alguna se extrapola a todas las entidades del país. Primero, me referiré a la denuncia ciudadana ante delitos electorales. Segundo, lo relativo a la violencia política por razón de género. Y tercero, el que representa mayores retos, que es el impacto de las diferentes plataformas en redes sociales, en los procesos electorales. Con respecto a la denuncia ciudadana, en la FEDE Tamaulipas observamos que en las elecciones 2020-2021 prácticamente todas las denuncias fueron presentadas por los partidos políticos. En contrario, en las elecciones de 2021-2022
La gran mayoría de las carpetas de investigación iniciadas fueron hechas por ciudadanos. ¿Qué ocurrió? Puede ser que el ciudadano tomó mayor conciencia de su voto en virtud de que, por primera vez en Tamaulipas, se hizo uso de la prerrogativa en radio y televisión para difundir información orientada a la prevención del delito. El reto que se abre ahora es que para lograr resultados y contundencia a partir de las denuncias ciudadanas es la necesidad de realizar acciones de difusión que enseñen a los ciudadanos la manera correcta de denunciar, es decir, la información esencial que requiere de una forma ordenada y metódica. Esto porque si bien hay mayor denuncia ciudadana, la calidad de esta para dar continuidad es limitada, puesto que llega a ser deficiente, a destiempo o porque no se proporciona la información suficiente para avanzar jurídicamente. Avanzar en esa orientación al ciudadano sobre la correcta denuncia contribuirá a evitar una percepción negativa de que nada se hace o que hay ineficacias en las fiscalías especializadas en delitos electorales. La segunda experiencia que quiero compartir con ustedes es la relacionada con la violencia política por razón de género. Uno de los aspectos que notamos en procesos recientes es que las denuncias han sido presentadas en su mayoría por mujeres que están ya en los cargos del servicio público, particularmente legislativo. Aquí me voy a detener un poco para hacer mención que en el proceso electoral 2021-2022 los partidos políticos nos quedaron a deber un poco a la ciudadanía tamaulipeca, ya que no se postuló ninguna mujer para este cargo de elección popular. Entonces, ahí tenemos también como ciudadanía un reto enorme. Continuando, esto significa que el reto más importante a desarrollar, además de la difusión para establecer con claridad cuando se comete este tipo de delito, también es conveniente llevar a cabo dos acciones que considero importantes. Primero, capacitar tanto a mujeres que están ya en el ejercicio de la función pública como a quienes serán postuladas a puestos de elección popular acerca de cuáles son las características del delito de violencia política por razón de género y cómo seguir el procedimiento para la denuncia y su seguimiento procesal, particularmente en procesos electorales. Esta acción ya la tenemos considerada a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas. Segundo, llevar a cabo un monitoreo de redes sociales que permita detectar no solo los casos de violencia política por razón de género, sino también que contribuya a reunir elementos para la configuración del delito y robustezca las carpetas de investigación. Precisamente este aspecto de las redes sociales conduce a otro de los grandes retos, a partir de la tercera experiencia que comparto con ustedes. Un hecho a todas luces evidente es que las campañas políticas prácticamente se han trasladado a los medios digitales, por lo menos en el caso de Tamaulipas. En el pasado proceso para elegir gobernador del estado de Tamaulipas se presentaron 164 procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales 140 se basaron en denuncias relacionadas con publicaciones en redes sociales o diversos sitios de internet. Las 24 denuncias restantes fueron por hechos materiales, es decir, propaganda contraria a la legislación o colocada en lugares no permitidos. Ello representa 85% de denuncias vinculadas a redes sociales e internet. Estamos ante un gran reto que ha generado amplios debates, particularmente sobre la regulación de las redes sociales en internet, no solo en México, sino en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, las grandes proveedores de plataformas como son Facebook y Twitter tuvieron que hacer más rígido el uso libre de las redes sociales. Tuvieron que establecer ciertos candados, sobre todo ante la sospecha de que hay manipulación de los contenidos a través de programas de cómputo o granjas de bots para desarrollar campañas a favor de algún candidato o para incidir en la llamada guerra sucia. No está de más mencionar una problemática adicional en el uso de los medios digitales durante procesos electorales. Todas las plataformas de redes sociales son públicas, pero existen otras que tienen un carácter más privado, como el caso de WhatsApp, Telegram y Signal, entre otras.
Las plataformas abiertas como Twitter, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, por mencionar las líderes, son susceptibles de ser medidas y poder detectar mediante análisis sus impactos o alcances. No es el caso de las plataformas como WhatsApp, cuya medición es virtualmente imposible. Aunque tiene una elevada penetración y exponencialmente lo vinculamos al número de teléfonos disponibles en cada ciudad, estado o país. La característica de estas plataformas cerradas es por ellas, porque en ellas circulan pantallazos o screenshots de textos publicados en redes sociales o vínculos a páginas de internet donde potencialmente pudieran articularse textos de guerra sucia. Una de las grandes tentaciones ha sido establecer regulaciones o buscar que los proveedores de redes sociales o páginas de internet se ajusten a disposiciones legales, muchas veces sin éxito. A ello agregamos, además, que existen grupos que pudieran estar manipulando contenidos. Muchas de las cuentas o espacios están sustentados en el anonimato. Luego, entonces, ejercer acciones jurídicas en contra de ellos se dificulta en procesos electorales, donde adicionalmente existen términos establecidos para su aplicación. Frente a ello, independientemente de una asignatura pendiente su regulación, el reto mayor es trabajar en la prevención del delito, generando conciencia en el ciudadano sobre el uso de las redes sociales y que aprenda a leer los contenidos para evitar ser propagador de cualquier evidente delito electoral. Agradezco la oportunidad de participar en este panel de experiencias y retos en los procesos electorales. La prevención de delitos electorales pasa necesariamente por seguir avanzando en los esfuerzos de difusión, de capacitación y orientación a todos los grupos de la sociedad en la defensa de los derechos para lograr la limpieza y transparencia en los procesos electorales. Por último, yo me quedaría que con los medios digitales soy hoy en día la arena de la contienda política. Son oportunidad y riesgo a la vez. Mucho hay que trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pasamos a un periodo para preguntas y respuestas, por si alguien tiene alguna pregunta que hacer. A continuación, me permito entregar el reconocimiento al maestro Roberto Herrera Hernández por su participación en la mesa, experiencias que dejaron los procesos electorales pasados, firmados por el maestro Reyes Rodríguez Mondragón y el maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, 21 de octubre del 22, Monterrey, Nuevo León. Maestro. Enseguida entrego el reconocimiento a la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, igualmente por su participación en la mesa, experiencias que dejaron los procesos electorales pasados, firmado por el maestro Reyes Rodríguez Mondragón y el maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, a 21 de octubre de 2022, Monterrey, Nuevo León. Doctora. Asimismo, entrego el presente reconocimiento a la licenciada Krishna Judith Villaldo Mejía por su participación en la mesa experiencias que dejaron los procesos electorales pasados. Lo firma el maestro Reyes Rodríguez Mondragón y el maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, 21 de octubre de 2022, Monterrey, Nuevo León. Gracias.
Gracias.